Hola, buenos días. Disculpa, Buena. he venido con un poquito de antelación. No es Ah, mal llega. momento si soy Adela, sí. Venía a ver la casa. Ajá. Pase, pase. ¿Te encuentras bien? ¿Estás seguro? Sí. Sí, Pase, pase. gracias. Yo estoy tomando un café, como vine un poquito antes. Sí, disculpa. Si quiere un café. Si no te importa, no voy a tomar café. No, no, no suelo tomar café. Voy a tomar un poquito de agua. Voy un momento al baño y... Claro que sí. Gracias. Me dijo que no quería café, ¿no? No, gracias. Estoy bien así. ¿Y qué? ¿Te Muy gusta la bonito. casa? Es muy bonita. Una bonita casa del pueblo, de medianías. Me encanta. Está muy bien cuidada. Es la casa familiar. ¿Por qué Era de sabes mi hacerlo? padre. ¿Sí? Sí, ¿Y por era. qué? ¿Y por qué te sabes de ella? Porque tengo unos problemas económicos. Y por eso me tengo que deshacer de ella. Sí, recuerdo la casa. Tomás, ¿te acuerdas de mí? Me quito las gafas porque hace 50 años ya no Desde que la veo. vida muerta. Ah, sí. No hemos cambiado tanto. Recuerdo una niña de 13 años que desapareció, se fue de repente. Ni una carta, ni saber de ella. La policía buscaba a mi padre. Tuvimos que volvernos a Madrid. Bueno, por pies. Fue un año muy complicado. Yo estaba muy enamorado de esa niña. A pesar de que ella se ponía a coquetear con otro. Pero ¿cómo podía saber yo que yo te gustaba? Pues tú eras mi amigo del alma, tú Y eras de mi repente te confidente. fuiste. Y Sí. después nada, ¿no? Ni una carta, ni una llamada, Pero ¿cómo nada. pudo ser? Estuvimos casi escondidos, tuvimos que irnos porque a mi padre le buscaba la Y policía. después de muchos años, te veo en la televisión. Sí, hace años que estoy Pilar. en un programa de televisión, en el Sexta. Un programa de informativos. Pues, llámalo como quieras, ¿no? Investigación, portales, claro que lo conoces. La veo en televisión, arruinándome la vida. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Te acuerdas de este Gurcasa? Yo creo una empresa de Sí. seguridad. Se ¿Segurcasa? llamaba Segurcasa. La ¿Te acuerdas? empresa de seguridad que vendía alarmas y después entraba a robar en las casas donde había vendido esas alarmas. Estuve en la cárcel, ¿sabes? Por tu culpa, ¿sabes? Sí, recuerdo que se emitió un programa hace 2 años aproximadamente. Yo no Yo estuve en tenía ese. un socio que se llamaba Alexis. Sí, puede ser. No recuerdo los Yo lo nombres. pasé fatal. Y yo no hice nada, ¿sabes? ¡Nada! Sí, yo no estuve al frente de ese equipo de investigación. Estuve en la Pero cárcel, ¿sabes? Y yo no hice nada, ¿sabes? Nada. siento muchísimo. Pero yo no soy la causante de ese ¿Y malestar. te presentas aquí? ¿Aquí? ¿A comprar la casa? No. No. No, no. No vengo a comprar la casa. ¿Entonces a qué? ¡A verme! ¡Hacerme más daño! Tomás, vengo aquí porque hace 2 años, 2 años, que estoy recibiendo continuamente mensajes de Arico 666. Desde hace 6 meses lo he puesto en manos de mis abogados. Hemos contratado a un detective. Y todo apunta a que estos mensajes son tuyos. No quiero recibir ni un solo mensaje Pues has de hecho daño durante 40 años y ahora vienes aquí y por 2 años que llevas recibiendo esos mensajes, me vienes a amenazar a mí. ¿A qué viene? ¿A hacerme daño? Has puesto patas arriba mi vida con mi pareja, mi vida con mis hijos.
No puedo conciliar el sueño. No puedo más. Y no quiero ir a la policía. Y no quiero ir a la policía porque tú y yo, hace muchos años, fuimos muy buenos amigos. ¿Y te quejan por 2 años? ¿Te has recibido mensaje? No estás bien. No estás bien, necesitas ayuda. Yo no tengo nada que ver en esa mala racha de tu vida. Nada. Yo no he recibido ayuda. Me la he tenido yo, ¿sabes? Y vengo a pedir recuerdos para más verte. Porque yo a ti te quería, ¿sabes? Y me has hecho mucho daño, ¿sabes? Mucho daño. Y viene después de tanto tiempo aquí a hundirme todavía más la vida. No vengo a hundirte, vengo a salvarte. No vengo a hundirte. Porque si quisiera hundirte, hubiera ido a la policía primero. No he ido a la policía. Pero si me envías un solo mensaje más, ya no voy a volver a ti. Voy a ir a la policía, Tomás. Directamente. Un solo mensaje más. Quiero que me prometas que no me vas a mandar ni un solo mensaje más. Ni un solo mensaje más. Te voy a decir una cosa. No vas a recibir ningún mensaje más mío. Bien. Pero no quiero verte más. Quiero que te vayas y desaparezcas de mi vida. Que lo único que has hecho es hacerme daño. Y gracias a Dios, que hoy, por lo menos, lo puedo expulsar ese odio que te tengo a ti. ¿Entiendes? ¿Está muy difícil? Quiero que te vayas de mi casa. Y me voy a ir sin unas disculpas. Me encantaría que me hubieras dicho lo siento, Pilar. Lo siento. Y tú a mí también. Yo he estado 40 años sufriendo por ti. Creo que no tenemos nada más que hablar. ¡Vete! Adiós.